A mí desde pequeñita me gustaba jugar con, cuando era pequeña jugaba con carbón y cartón y me ponía a hacer dibujos y tenía unas muñecas y me ponía a enseñarles a las muñecas. Entonces como que de ahí me llamó la atención, pues. Se siente una nostalgia porque quieras o no, los niños le llenan algunos momentos a uno también, ¿verdad? Y cuando yo me acuerdo, a veces uno recuerda las caritas como cuando les está dando clases, todo lo que ellos hacen y pues hace falta, ¿verdad? Hace mucha falta estar con ellos porque se acostumbra uno al trabajo también, ¿verdad? De estarlos viendo a diario y aunque parezca mentira, pues uno se acostumbra a eso y se siente ese vacío cuando ya no lo ve. Luchar contra todo esto, pues para nosotros, porque no podemos avanzar como deberíamos de avanzar, ¿verdad? Por lo mismo. Y de ver en los últimos días hay que estar insistiendo para que los papás vengan a traer las guías y no han querido ni ellos. Si esto continúa, lo que a mí me preocupa es que los niños podría llegar a un momento que ya no quieran ir a la escuela, que ya no quieran continuar, pues, ¿verdad? Porque para todos los maestros esto es lo más. Nuestra preocupación es de que los niños, los papás ya también digan, no, mejor no vas a la escuela, ya no, ¿verdad? Que no nos ayuden, porque también los papás se cansan. Los niños son pequeños, son sinceros, le dicen a uno todo lo que ellos piensan, lo que ellos. No le gusta lo que le gusta, ¿verdad? Le dan confianza, uno les da confianza a ellos y ellos le transmiten eso a uno.